Esta historia de ayer que le contamos hoy la ubicamos en Mercedes, allá por el año 20. Y es la historia de Cristina. Cristina Dawson Paz, un nombre que el polvo del tiempo va cubriendo. Una historia que la leyenda ha transformado en una poesía eterna. Y así en los boliches o en los cascos de estancia, se sabe recordar en esas noches en que solo caben los recuerdos, esto que las imágenes van reconstruyendo. El almacén, lugar habitual para jugar a los naipes, a las bochas o para aprovisionarse, donde no faltaba en los domingos alguien dispuesto a alegrar la reunión. Traje margarita de la Vélez Azucena, acacias y verbenas, jacintos mirasol, camelias amapolas, campánulas violetas, geranios y mosquetas, narcisos y cedrón. Te traje tulipanes, fresias y marimonias, diamelas y magnolias, pensamientos azar. Aquí las pisantemos, entre mate y guitarreada, se iba tejiendo un romance, sin saber y sin querer. Una barrera invisible separaba la marcada diferencia social. ¿Vamos, capatán? Ahí está el patrón, se debe estar aburriendo. Bueno, vamos, vamos. Los guapos de aquel entonces elegían el boliche como lugar adecuado para limpiar una afrenta o provocar al coraje. Thank you.
siempre después del entrevero, solo uno seguía afilando las medallas de sus cicatrices. Esta historia de Cristina Dawson Paz nació así, sin querer y sin saber. De todos modos, hubiera sido una excepción en esa realidad. Buenas, Damián. Buenas, ¿qué haces? Bueno. ¿Qué andamos, che? ¿Cómo andás? ¿Llovió por aquel lado? No ha llovido nada. Che, qué macajada, che. Chao, Damián. Juego de bochas, cambiante y complejo, así se le iba presentando la vida a Damián. Oh,
estaba aquí montando su hoja de casa, vio la jovencita. Quizás lo que no pudieron realizar en este mundo, lo disfruten en el más allá.